Tabarnia. Tengo que reconocer que cuando al final del año pasado apareció la cuestión de Tabarnia, me pareció una idiotez más dentro del ámbito imaginario del independentismo. Pero a medida que pasaba el rato, me di cuenta que no estábamos frente a una idiotez, sino que estábamos frente a un constructo de un alto valor pedagógico. Era clave combatir el imaginario independentista con otro imaginario que les afectara justo en aquello que los invocan. De la misma manera que eh, la teórica República Catalana está basada en una historia ficticia, en unos hechos irreales y en un teórico derecho que no existe, es cuestión de inventar algo parecido que les afecte a ellos que se base absolutamente en lo mismo. Y cada vez que ellos son capaces de ponerle a esa imaginación un salto más, en ese nuevo constructo, poner un salto más para que se den cuenta de lo absurdo que resultan sus planteamientos. Creo que eso es la gran ventaja de Tabarnia y que hay, que hay que loar al que lo pensó, pero estaría fatal que la República Catalana, fruto del independentismo, o Tabarnia como nueva autonomía de España fueran hacia adelante porque querrían decir que nos hemos vuelto todos locos. No entiendo nada. ¿Serán capaces los independentistas de meterse en la cabeza lo que supone Tabarnia para que se den cuenta del ridículo que supone la independencia de Cataluña frente a España? ¿Alguien me lo explica?